José Antonio López Ramón y Cajal, director general de Renault España, anunció que la multinacional acabará el año con récord de producción tanto de coches como de motores y que en el caso de Valladolid será superior al anterior ejercicio en un porcentaje significativo. López Ramón y Cajal realizó estas declaraciones durante la jornada Renault el impacto de su plan industrial en la economía de Castilla y León, organizada por la revista Castilla y León Económica en Valladolid y a la que asistieron más de 250 empresarios y directivos. El principal objetivo que ha tenido el plan ha sido la adjudicación de dos nuevas plataformas a la fábrica de Palencia. Dos nuevas plataformas, una que va a servir para construir la nueva generación de Megan Renault y una segunda plataforma también nueva, diseñada por Nissan y que va a dar lugar a que podamos fabricar un segundo vehículo totalmente distinto de lo que estamos realizando hasta el momento. Las fábricas mecánicas nuestras, concretamente la de motores en Castilla y León, se va a ver enormemente beneficiada por este acuerdo también, puesto que va a aumentar su producción a un nivel que superará los 1.300.000 motores al año. Todo eso debe tener una repercusión directa sobre nuestro empleo y nuestro compromiso es crear 1.300 nuevos puestos de trabajo y todas las previsiones que tenemos van en esta línea. De hecho, hay una parte que se ha concretado ya con la contratación de personal en la fábrica de motores. Durante la clausura del acto, Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo, indicó que el plan industrial de Renault moverá más de 500 millones de euros y destacó que ya han empezado las obras del parque de proveedores que se construirá en Viñamuriel del Cerrato, junto a la factoría de Renault en Palencia. En la inauguración de la jornada, Manuel del Valle, director general de Industria y de la pequeña y mediana empresa del Ministerio, recordó la apuesta del Gobierno español por la industria, porque es el sector que crea más empleo de calidad, contribuye a las exportaciones y destina mayores inversiones a la investigación innovadora. Este acuerdo marcó el camino para otras eh, marcas o fabricantes y, y hay que felicitarse porque yo creo que eh, estamos y estábamos en una situación donde no nos podíamos permitir el perder eh, empresas tan importantes como, como el Renault. Y no solamente no las hemos perdido, sino que han salido reforzadas con unos planes a, a, a bastantes años que, que garantizan eh, empleo de calidad y, y además en cantidad eh, para Castilla y León y por supuesto para toda España. Y además para todo lo que va asociado al sector automóvil, porque alrededor del sector automóvil van asociados montones de servicios de alta calidad. En la jornada se celebraron dos mesas redondas moderadas por Alberto Cajicas, director de Castilla y León Económica, en las que participaron Alfonso Redondo, director de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid, Enrique de la Torre, director general de formación profesional y régimen especial de la Consejería de Educación, Carmen Rodríguez, presidenta de la Asociación de Amigos de Renault, Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, y Modesto Mezquita, director adjunto del área de presidencia de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid. Además, Santiago de Garnica, periodista y experto en motor de la revista Castillo en Económica, ofreció la conferencia del ayer al mañana.